Esta medalla de oro grande, irse a rueda todo el camino para poder explotar al final y darlo todo. Al final fue eso, ¿verdad? Todos controlándose para medirse el sprint y usted fue la más rápida. Sí, venir ahí, muchas se cayeron. Yo estuve intentando no caerme, irme por donde se podía, por donde me abrían paso, irme a rueda con las de limón, que son muy buenas también, y al final explotar. Cuénteme un poco esos últimos metros, porque lanzó el sprint muy antes, ¿verdad? Desde lejos sabía que tenía que buscar el primer lugar. Sí, hay muchas participadoras muy buenas para poder llegar aquí. Y que ayer me ganaron. Y hoy yo estaba buscando lo mejor. Y medalla de bronce ayer y hoy medalla de oro. Me parece que al pasar los días le va mejor. Sí, cada vez mejor. Y se la dedico a mi compañero, Dylan Segura, que se cayó y está en el hospital. Muy grande, Dylan. Claro, no me daban ni moverme. Cuando iba saliendo para hacer un arranque e intentar irme, decían Palmares, se va. Y al final se descuidaron, supongo que no se pudieron poner de acuerdo atrás y se logra la victoria como queríamos, como lo solían hacer Nieves Carrasco. Y agradecer a Eduardo Garita por todo y a todas las personas de Palmares y a todos los patrocinadores de Acipal. Harrison, hablemos un poco. En el momento que parte, ¿pensó que o sea, tenía en mente ya irse a meta o pensó que le iban a conectar y luego definir un poco el sprint? Teníamos en mente llegar solitarios para más exhibición del patrocinio y sabíamos que estábamos bien preparados. Ayer me sentí como avergonzado donde me dijeron que solo había metido 35 segundos en la contrarreloj y no me parecía porque sentía que estaba muy bien preparado para esa competencia. Y al final era un error y logramos enmendar y aclarar que era un simple error, que nos hemos preparado muy bien. Ahora entonces ya sí estás satisfecho con casi los 2 minutos de ventaja sobre todos los corredores. Claro que sí, tenía la espinita de lo que me dijeron ayer, pero ahora lo podemos ratificar. Harry, dos pruebas, 2 medallas de oro, ¿verdad? Me parece que se está despegando ya mucho del nivel de los demás corredores de cara al futuro suyo. Claro, si uno quiere ser bueno hay que prepararse con los buenos y eso es lo que estamos haciendo, preparándonos con gente que nos lleve al retope, entonces podemos mejorar de diferente manera a los demás.